Bienvenida familia a una nueva jornada de la Champions League de 11 por lado, la 11 por Champions. Me acompaña, ¿quién más? ¿Quién más que el Puma de Montegoya, el doctor? Muchas gracias, Licencioli. Es un gusto estar acá nuevamente y ahora en esta importante etapa de cuartos de 11 por lado. Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones. Y comienza el fútbol en el Parque de los Príncipes. Viene de Ron. De Ron con Gómez. Gómez regalando la pelota para el PSG. Se viene Bernat. Bernat con Cavani. La gana Cavani. La ganó. Cuidado, que se viene el primero del PSG. El pase atrás. Bernat. Bernat. Upa, eso podría haber sido penal. Podría haber sido penal, pero el árbitro lo interpretó como una jugada limpia. Cavani en este momento, el socio de todos, el amigo de todos. ¿Quién lo diría? Tiene que organizarse mejor el Atalanta, tiene que controlar los nervios porque las individualidades aquí pueden ser claves para el PSG. Así es, sin embargo el Atalanta es un equipo ordenado que tiene ahí un funcionamiento colectivo importante, ¿eh? Pero ojo que se viene el PSG. Corre Berratti, Mbappé, ¡gol! ¡Gol! ¡De Mbappé! ¡Gol del PSG! Justo decía de que el Atalanta tenía un equipo ordenado y el PSG se cuela entre sus filas. Mbappé pasa rápidamente y marca el primer gol para el Paris Saint-Germain. Tengo la sospecha que se pronuncia Güelle. Bueno, puede ser. Y se viene el Atalanta tratando de sorprender al PSG, pero con esa velocidad va a ser difícil. Pero recupera la pelota. ¡Uy, qué lindo pase! ¡Gol! ¡Gol! Del Atalanta, que lo empata. Que lo empata en los primeros minutos del partido. Muy interesante estos cuartos de final, doctor. Ahí estaba. De a poco el dominio del PSG empezó a desaparecer y Atalanta se acercó más al arco de Navas, de Keylor. Y aquí muy buena definición de Atalanta, justo lo que le faltaba. Estaba construyendo, pero le faltaba la estocada final. Más un error posicional el PSG, regalando un poco la pelota donde no la puede regalar. Pero si viene el PSG, cuidado, qué linda pelota. Uf, ¿en qué estuvo Cavani? ¿En qué estuvo? Y con esto ya se va terminando el primer tiempo. Este resultado le está conviniendo al Atalanta, por lo menos para mí, por cómo se ha dado el partido. Totalmente, bueno, en el papel, como decíamos, el PSG tiene una plantilla con mayores individualidades, pero el Atalanta tiene este juego colectivo de equipo que lo pueden hacer un hueso duro de roer para el PSG. Vamos a ver cómo se da el segundo tiempo, el partido está absolutamente abierto. Y comienza el segundo tiempo. El Atalanta moviendo las acciones. Con Freuler, Palomino, Gómez, Zapata. Zapata nuevamente, pero ¿por qué no lo sacan a Zapata? Ha tenido un pésimo partido, doctor. Neymar. Uy, qué linda asistencia. Neymar, penal. No fue penal. Se cae de hambre el señor Cavani, ¿eh? Ojo. A mí me pareció que hubo un contacto abajo. Puede ser. Me parece que lo exageró Cavani. Sin embargo, habría sido mucho más valioso si hubiera intentado definir la jugada. Gómez se la deja Gosens de nuevo. Sabe que por las bandas puede hacer un poco más de daño el Atalanta. Ilicic que pierde la pelota. Gosens, Gómez. ¡Ilicic! ¡Gol! No. Ha adelantado todo, invalidado, doctor. Uy, y el Atalanta nuevamente que se ilusionaba con el... Uy, mira, pero para mí... Por poco, La rodilla. El PSG tiene que estar agradecido del VAR. Esto en otros tiempos podría haberle costado una eliminación. Ilicic recupera, Zapata, muy lento Zapata, tiene que estar más metidito en el partido. Se lo deja Freuler, Gómez, Ilicic. Notable Keylor.
La delantera del Atalanta está convirtiendo en figura Keylor Navas, ¿eh? La primera parte del segundo tiempo fue para el PSG, pero la segunda parte está siendo para el Atalanta, ojo con eso. Se viene Neymar ganando metros. Uy, pero cómo se saca la defensa. Neymar jugando a placer, siendo el protagonista del partido. Berratti, Neymar, ¡gol! Está fuera de juego. No. Está fuera de juego. Nuevamente. Todo invalidado, todo fuera de juego. Y es una desatención de Neymar, porque aquí no se trata de la defensa. Él simplemente estaba por delante de la línea de la pelota. Minuto 85, queda nada, seguimos en empate. Opa, Mbappé, cuidado, ¿qué puede ser? ¡Puede ser esta! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mbappé! PSG se está metiendo en la semifinal de la Champions League, doctor. Qué carrerón de Mbappé, fue una jugada espectacular y la individualidad es la que está definiendo este partido. Y justo cuando decíamos que era mejor aguantar un poco, quemar los minutos, irse a tiempo extra, pero no quisieron. Uy, ojo, ¡Cuidado! Lo que tapó Keylor, doctor. Figuraza Keylor Navas. Figuraza Keylor Navas, absolutamente, con Mbappé, los mejores del PSG y posiblemente del partido. Viene Atalanta con Zapata, Ilicic, ¡Zapata! ¡No! Mal Zapata, todo el partido, en cualquier cosa Zapata. Estuvo jugando unos minutos regalados, ¿eh? Y no por faltas cometidas, sino por el bajo nivel. Cuidado que se viene Neymar, qué golazo que puede ser Neymar. Besando el poste. Si es que hay algo que a este equipo le falta es ser más generoso, es asociarse más. Neymar, muy individualista, igual que Mbappé. Le faltó ahí quizás dar un pase extra y podría este partido haber ganado por un marcador más holgado. Si le ha gustado este video, por favor, no olvide suscribirse, comentar y qué más, doctor. Dale like y compartirlo, por supuesto. Así es, muy bien. Esto ha sido todo en 11 por lado. El programa número 1 de fútbol. De hinchas. Para hinchas.